Preguntaredesme, claro, que é isto da memory work. Pois, grosso modo, como dixen, un método de investigación baseado na psicología social que parte da exposición e da reconstrucción do pasado individual de cada unha das mulleres que se están a reunir. Eu estou falando moito de mulleres, tamén falei de feminismo, pero o feminismo de Friga non ten nada de tópico. Ela, de feito, fala de un marxismo-feminismo. Marx dicía: a relación do home coa muller determina a extensión na que a necesidade do home volveuse necesidade humana. E ata que extensión na súa máis individual existencia e ao mesmo tempo ser colectivo. Non me quero estender moito nunha presentación, pero tedes que permitirme falar de tres cousiñas máis. A unha, quere afondar na súa versatilidade a hora de traballar na concienciación social no ámbito da muller. Por exemplo, tivo e está a ter moito éxito, o seu proxecto de novela negra feminista, a concienciación social da muller a través da novela negra. A editorial Argument comezou publicando dúas novelas escritas por ela e a partir de aquí as diferentes contribucións de diversas mulleres de distintas nacionalidades fixeron que o número de novelas xa publicadas sexa máis de 300. E non só iso, nas listas máis coñecidas de libros máis vendidos en Alemaña este xaneiro citan tres desa colección que se chama Ariadna. A segunda anotación que me gustaría facer é que pese o pouco que da obra de Friga está publicado en castelán, temos este Rosa Luxemburgo e Arte da Política e moi pouco máis en internet e así, pero isto xa vale para darse conta tanto da minuciosidade como da intensidade e amenidade do seu traballo. Por non falar en abstracto, poremos dous exemplos. Pois a través de Friga pódese aprender de Rosa Luxemburgo ata a súa proposta fructífera dun xeito máis que evidente de como utilizar a linguaxe, a igual que Brecht faría despois. Porque as súas palabras son, e cito, duras e con todo sempre a piques de estasearse, móviles polo que pódense lanzar. Son capaces de adaptar formas diversas e deste xeito deixanse utilizar. E o seu movimento incesante permanece nas nosas cabezas. E a cousa é que o mesmo poder que a través das palabras e atribúe Friga a Rosa tenoela, pois tamén a través das súas palabras é capaz de corporizar esa maravillosa exaltación luxemburguiana do optimismo, incluso nas súas épocas de crise máis profunda. Dinos Friga, por exemplo, o pazos de Rosa Luxemburgo constitúese de dúas actitudes primordiais. A unha que aproveita os momentos de crise para dar pasos adiante, e a outra que ten en conta as experiencias contradictorias da esperanza na miseria. Para rematar, diremos que Friga Haug ten a súa propia proposta de vida, a súa propia utopía. No seu libro, Dicía in Ein Perspektive, a perspectiva do 4 nun, fálanos de que o camiño cara a un mundo mellor é a unha vida que se precie humana, son as súas palabras, é o da vida en 4 dimensións. Un cuarto adicado ao traballo produtivo, outro a un mesmo, outros demais e último o traballo político. Todo isto é moito máis claro, pois esta muller é unha fonte inagotável de temas a debater, podedes falalo con ela se queredes no coloquio. Agora contaranos as súas experiencias como paciente no hospital neoliberal. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos que me han integrado en esa conferencia formidable. Y porque mi español es muy poco, empieza sin más gratitudes y más palabras. Qué urgente es esta conferencia sobre la salud y el sistema sanitario, y empieza a leer. Espero que puedas entenderme. Entre la necesaria oferta social del sistema de ayuda y de sanidad y la exigencia también social de reducir las costes, incluso eventualmente de obtener beneficios
En el capitalismo, el sistema de salud ofrece un espejo de la sociedad y de los individuos que actúan en ella. En España percibe un sistema poco clasista. Estaba aquí en el sistema también como paciente, pero está totalmente sobrepasado y infradotado. Pero espero que mis experiencias en Alemania sirvan a usted para comprender el sistema aquí también. En los párrafos siguientes quiero reflexionar sobre algunas vivencias que tuve en Alemania. Empiezo con la crisis. Al principio la crisis se anunció en el ámbito de la salud como una especie de terremoto en la oferta del servicio sanitario. Ya se sabía de sus carencias desde hace mucho. Tiempo atrás había sido objeto de críticas, se habían exigido cambios, pero bajo presión todo amenaza con venirse abajo, a tal punto que incluso la idea de exigir algunas reformas, idea que había prevalecido hasta entonces, se deja rápidamente de lado como si fuera un mero sueño. Las esperanzas de conseguir mejor tratamiento para los pacientes, menos horas extraordinarias para los médicos y enfermeras, mejor equipamiento de los hospitales, una reducción de las cuotas de los seguros de salud y finalmente el planteamiento central de una plataforma general de tratamiento especialmente preventivo, todas estas esperanzas desaparecen bajo los recortes actuales, ahorros, reducciones, privatizaciones, cierres de complejos hospitalarios que dan lugar a un enorme flujo de huida y el clamor: San Florian, patrón de los bomberos, perdona esta casa, quema otra. Bajo las ruinas de un sistema sanitario agobiado por los recortes, fenecen las esperanzas de enteras generaciones de trabajadoras del ámbito sanitario. El giro neoliberal, la orientación hacia el mercado, ha atrapado el ámbito terapéutico y del cuidado al que anteriormente, dada su propia naturaleza, no se consideraba como un espacio mercantil, o al menos en muy escasa medida. En el estaba integrado en todos los, o en muchos Kämpfe, luchas, en muchas luchas antes en los 60s y 70s por mejorar la medicina y el sector sanitario. Por todo eso es un sueño, nada de eso ahora. En el desmantelamiento del sistema sanitario hay un actor que extrañamente pasa a primer plano: el paciente hospitalario. Elevado de la posición social de objeto y víctima a la de un sujeto responsable, el nuevo paciente respira el aire libre de las actividades autodeterminadas. Hospital ya no significa vigilancia, control, protección, paternalismo. El nuevo paciente se ha convertido en un huésped, en una especie de hotel, en el que los antiguos vigilantes se han convertido a su vez en servidores, del mismo modo que los médicos anteriormente omnipotentes ahora parecen ansiar sumismos que el paciente pida sus servicios. Eso es al menos lo que el paciente lee en el prospecto en el cual le presentan el nuevo orden hospitalario. El hecho de que este enfermo,
que esté enfermo no es de mayor importancia, pues pude aprender a considerar su enfermedad como una necesidad que ha de satisfacerse cuando se le presten los servicios ofrecidos. Hasta ahora pensaba que ser paciente implica renunciar a una actividad autodeterminada, al menos en aquellos puntos que afectan a mi propio cuerpo, es decir, implica obediencia, reconocimiento de una autoridad ajena. Pero ahora me doy cuenta de que esa idea que me había hecho de ser paciente correspondía a la reglamentación de un hospital antiguo. La idea que había interiorizada durante tanto tiempo sostenía que, en tanto que paciente, no tenía nada que decir, que por el contrario, personas vestidas de blanco, en su mayoría varones, se mantienen de pie junto a mí y hablan de mi cuerpo como si mi alma estuviera ausente desde hace tiempo y especialmente como si no fuera importante lo que yo mismo sé de él, sino que solo tengo que seguir las instrucciones, tragar las pastillas, soportar las inyecciones, exponerme desnuda, dejar que me introduzcan catéteres, enemas o lo que sea y entre tanto esperar y dar por bueno que todo está en buenas manos, o sea, tener confianza. En vez de este sujeto, ahora, el sujeto paciente capacitado, responsable, seguro de sí mismo. Es propietario responsable de su cuerpo. Posee un saber integral sobre el mismo. Se halla en la posición de un manager. ¿Es manager posible en español? De un manager, alguien que gestiona su cuerpo como una empresa. De este modo, experimento una doble exigencia. Por una parte, debo reunir conscientemente las partes de mi cuerpo que han sido despiezadas en competencias espacializadas. Debo plantear preguntas en los lugares correspondientes y, más adelante, debo otorgar las informaciones adecuadas. Por otra parte, debo ser alguien que origine síntomas y padecimientos en un grado tal que me otorgue el derecho de dirigirme por mí misma a cada uno de los servicios pertinentes. Para ambas cosas preciso una competencia, o mejor dos, que no poseo. Una me exige aprobar un curso rápido en medicina para interpretar los síntomas adecuadamente, ordenarlos y ponerme en marcha. La otra, que olvide la antigua subalternidad, que no me sienta culpable por no sentir suficiente dolor ni estar suficientemente cerca de la muerte, pues debo ser capaz de justificar la ayuda que busco. Esta doble tarea me exige un cambio esencial. El único camino para conseguirlo parece ser ejercitar la forma de presentarme. Tengo que hablar sobre mi cuerpo y poder interpretarlo sin poseer los conocimientos necesarios y tengo que poder presentar los suficientes síntomas y transmitir la impresión adecuada para poner en movimiento los diversos expertos del ámbito medicinal. Pero dado que mi cuerpo está verdaderamente enfermo, todo ello es un trabajo a ejecutar sobre la cuerda floja. Esta capacidad de moverse necesariamente se desdobla de nuevo, pues la nueva forma de ser paciente en los hospitales neoliberales que está con el agua al cuello en lo que tiene que ver con las plazas, los recursos, la financiación, libera al paciente, esto es, lo deja solo. Por una parte se acabó la sumisión, el control, pero por otra parte también se acabó eso del cuidado integral. Para empezar,
Desattention, Desattention, Verwahrlosung in Alemann. Se abandonna al paciente y se le exige que tome sobre sí los cuidados necesarios, la medicación, los plazos, que se busque un consejo especializado como si tratara de un menú de una carta de restaurante. Debe esforzarse y presentar una propuesta a los expertos interesados, llamarles la atención sobre alguna cuestión, a veces anotar un medicamento, porque si no lo hace él, no lo hace nadie. Ahora, por lo general, el médico viene solo. El amplio enjambre de asistentes que tomaban nota y de enfermeras de tiempos pasados ya no son más que mero recuerdo. Así, en su condición de paciente, uno se aprende rápidamente lo que logra entender y vigilar la compostura, dispuesta a escenificar lo que logra entender y vigilar la compostura dispuesta a significar una revuelta si no funciona. Para ello se necesita la convicción de lo que carezco, de que se va a superar realmente la enfermedad. Hay que creerse que el tratamiento anterior fue equivocado. Se precisa el ánimo necesario para encontrarse una a sí misma suficientemente importante para seguir el camino, incluso la confianza de que el consejo es bueno y que una tiene la competencia y la intuición de poder elegir entre consejos opuestos, que sin embargo aparecen ligados unos a otros. ¿Hay que confiar en los mayores porque tienen más experiencia? ¿O más bien en los jóvenes, que tal vez conozcan más las investigaciones recientes? ¿O tal vez simplemente en los más simpáticos? La autoridad es abolida en beneficio de una autoridad propia aparente. De subalternos pasivos, los pacientes se transforman en managers activos de sí mismos. Llego a una conclusión profesional. El nuevo paciente neoliberal precisa las competencias de un impostor o de un exitoso jugador de lotería que al mismo tiempo sabe que su vida depende de que apueste a la cifra correcta. Capítulo 2. Las enfermas. Enfermeras. El comportamiento de las enfermeras ha cambiado también radicalmente. Salta a la vista que el cuidado autoritario ha sido rápidamente reemplazado por directrices que apremian con el tiempo. No puede pasarse por alto que las enfermeras no disponen de tiempo, que su número es demasiado pequeño, que les cuesta construirse una nueva identidad en unos cuidados cuyos minutos están contados dependiendo del servicio. Poco a poco, si estoy suficiente tiempo, consigo establecer relaciones cordiales con las enfermeras y las cuidadoras. Experimento que la humanidad y el compartir la condición de criatura que antes se daba por supuesto y se exigía de las enfermeras, no han desaparecido del todo, sino que se han desplazado a sus momentos de tiempo libre como una prolongación gratuita de su tiempo de trabajo. No sé cuánto tiempo hace que ocurre esto, pero en todos los servicios hay cuidadores gay a los que todo el mundo quiere, incluidos pacientes varones y mujeres que en su vida cotidiana muy posiblemente despreciarían e inferiorizarían a estas mismas personas para tener el privilegio de no ser marginado y escarnecido. Un anterior maestro se preocupa
preocupa. Por ejemplo, en mi planta de ofrecer a los pacientes un cariñoso servicio extra. Mantiene la comida caliente cuando uno está retenido por una intervención o lo sirve adornado con perejil, como si se tratara de en un gran hotel. Te explica los medicamentos que te da y vuelve a última hora para ver si todo está en orden. De este modo, no solo los espacios de tiempo libre, sino también la conducta habitual resisten como lugares humanizados frente a la total racionalización neoliberal. Tercero capítulo, la paradoja de la competencia. El paciente que deviene empresario y manager de sí mismo se enfrenta a varios problemas. Ha de elaborar su relación con el cuerpo, con la muerte, con el poder y con la autoridad competente. La vergüenza y la culpa delimitan ámbitos que el nuevo modelo del paciente pasa por alto casi por completo. La moral, la intimidad, las costumbres. Se hace como si de un día para otro las antiguas personas pudieran nudar la piel para convertirse en estos nuevos managers de sus propios cuerpos. Esta exigencia extrema también atañe la habitual jerarquía entre cuerpo y alma. Con el fin de cubrir lo mejor posible su demanda en términos mercantiles, el empresario usa su cabeza. En ese momento no tiene un cuerpo. El cuerpo portador de la cabeza está presente, pero permanece discretamente oculto bajo el traje. ¿Cómo puede alguien, en tanto que manager de su salud, ofrecer su desnudez y exponer su cuerpo, si al hacerlo disminuye radicalmente su autoridad en las negociaciones? El cuerpo sufriente no puede ser el nuevo sujeto, aunque debiera. De este modo, el nuevo paciente se encuentra en medio de un nuevo callejón sin salida. Deja a un lado la cosificación de su antiguo ser objeto y, como un sujeto autodeterminado, introduce su propio cuerpo en las nuevas relaciones mercantiles. Para poder hacerlo, tiene que separar este cuerpo de sí mismo y al mismo tiempo imponerlo resueltamente como su yo propio. Pero en la medida en que no es inmortal, ni sabe lo que le ocurre, ni tampoco cuál sería la mejor manera de ayudarle, solo puede fingir el nuevo estatus de sujeto, hacer como si fuera real, y imaginarse que, al igual que la propia vida y la muerte, también su enfermedad es solo actuada. El desarrollo prosigue. Los seguros de enfermedad examinan si el paciente no podría responsabilizarse de sí mismo de alguna forma más, con el objetivo de reducir los gastos del sistema de salud. Hay toda una serie de conductas como fumar, beber, comer en demasía y que nos enferman, de modo que a los asegurados que se abstengan de ellas se les podría tener en cuenta reduciéndoles las cuotas. No habría que sacar las consecuencias de todo ello y mostrar que el trabajo alienado y el paro provocan enfermedades, lo mismo que la imposibilidad de participar en la construcción de las relaciones sociales en las que vivimos, que uno vivo. Llego a la siguiente conclusión. El sistema de salud neoliberal introduce en el plan como actores los siguientes mutantes. El paciente como un impostor, siempre en peligro de romperse el espinazo y fracasar. La división espacializada del trabajo impuesto antiguamente
debe ser rebasada, así como los entorpecedores sentimientos de vergüenza y la costumbre de proteger la intimidad. Hay que negar el cuerpo y al mismo tiempo convertirle en centro de todas las conductas. Dolor, sufrimiento y muerte se transforman en el medio para convertir la relación entre el terapeuta y el paciente en una relación mercantil calculable. Ahora el paciente puede aplicar la humillación que antes sufría que un régimen hospitalario paternalista para elevarse a sí mismo y convertirse en un rey que intenta a su vez quitar poder al comandante médico de antaño. Pero eso no ocurre en ningún caso en interés del propio paciente. Segundo, el médico, otro mutante. El médico como un contable que calcula mezquinamente sus actuaciones como posiciones en el orden de las retribuciones que debe tener presentes en cada momento y documentar adecuadamente. Lo que le quede de deontología médica debe hacer como un mentiroso, que aborrezca secretamente al paciente, pues de hecho solo debería hacer lo que se paga. Todo minuto de más es un robo en el balance del hospital, pero la cuenta también le obliga a clarificar, aunque solo sea ante sí mismo, las ilusiones que anteriormente se había hecho, es decir, a presentar la relación médico-paciente efectivamente como una relación mercantil y a no tomar por terapia el abandono y el dispendio de tiempo. Tercero, las enfermeras y curadoras como agentes de servicios en el tercer sector, con menos efectivos y oscilando entre la antigua lealtad hacia los médicos y el intento de transformar la nueva autodeterminación que también experimentan en actuaciones voluntariosas sin darse de bruces. La anterior figura que se sacrificaba por el paciente, por amor al prójimo y misericordia, la cual por ella misma precisa de pocos honorarios a pesar de que pueda estar activa noche y día, ha visto que su creencia y su capacidad de sobrevivir se desgarraban definitivamente. La contabilidad exigida a sus actuaciones minuto a minuto, al tiempo que se aumenta su responsabilidad y se reduce su capacidad de dar órdenes a los pacientes que, al fin y al cabo, son clientes, la obliga a abandonar la figura familiar de la enfermera madre, y la precipita en una relación ausente de compasión propia del cálculo de costes-beneficios. Ahí la humanidad no juega ningún papel, ni siquiera en forma ilusoria, dado que los honorarios no se adecúan a las normales reglas de mercado, ejerciendo un efecto de compensación, es presumible que este oficio desaparezca pronto o que, mientras tanto, lo ocupen inmigrantes de países pobres y otras personas marginalizadas hasta que se llegue a una negociación de cómo se puede tratar el tema del cuidado en el mercado libre o a qué precio. Cuatro, por último, los empleados de los hospitales y toda la burocracia que bajo la presión ahorradora de los recortes busca sustituirlos cada vez más por programas de ordenador. Próximo capítulo, normalización. El hecho de que en la lúcida percepción de un futuro que ya es presente se oculte siempre el peligro de embellecer el pasado
exige el movimiento contrario, consistente en tomar en consideración lo anterior, lo que no es contemporáneo. Retrocedamos solo unos meses y observemos la dinámica del modelo paternalista donde todavía existía. Me refiero a una operación y la hospitalización consecuente en 1999, al final del siglo anterior. Aunque sea una feminista de la vieja generación, entre tanto que he aprendido que no, ya no hay mujeres como tales, que debo hablar de diferencia y que no debo buscar lo que es común a todas ellas, en esta cuestión hay presupuestos que resulta provinciano plantear. Arrancada bruscamente de mi corrección político-teórica, fui a dar de un departamento que se llamaban Clínica de Mujeres, dando por supuesto todavía que tenemos algo en común. Diagnóstico cáncer de mama. Al momento me dan una cama y fijan la operación para el día siguiente. Me dan también una guía del paciente con cuya lectura me debo tranquilizar y prepararme. Trago la información con avidez, pues hasta este momento no sabía absolutamente nada de esa enfermedad que me atrapó sin preparación alguna, a pesar de que durante años había acudido sin discontinuidad a las visitas preventivas. Una enseñanza de última hora en momento de shock. Cáncer de mama, destino del 10 a 15% de las mujeres. En Alemania un tercio muere como consecuencia de él. No hay diferencias por raza o clase, ni se debe a algún tipo de práctica sexual. Se nos dice, cito, el cáncer de mama es una enfermedad posiblemente tan antigua como la propia humanidad. En los escritos hipocráticos de 400 a 100 años antes de Cristo, el pecho femenino era considerado como un lugar propicio para ulceraciones malignas, difíciles de curar, que recibieron ese nombre por analogía con el cangrejo de muchas patas. Hay que agradecer especialmente el movimiento feminista norteamericano, el que se rompiera el tabú sobre el cáncer de pecho. Mientras que hasta los años 70 la operación era tan radical que se quitaba incluso la musculatura y las mujeres, devueltas a su aislamiento, eran abandonados a un destino cada vez más limitado, las protectas y publicaciones del movimiento feminista lograron captar la atención sobre la extensión del cáncer de mama y los medievales métodos de terapia que se seguían usando. Efectivamente, es mérito de este movimiento el que se dedicara más dinero a la investigación del cáncer de pecho. ¿Es de pecho o de mama? Okay. Y especialmente a los procesos de diagnóstico, de modo que los métodos tanto en las operaciones como en la terapia actualmente han mejorado algo. Es una cita. En medio del pánico a la muerte obtengo algo de ilustración. Actualmente se puede operar conservando la mama, aunque naturalmente eso no es posible si el tumor maligno se ha extendido en las dos partes. Si se lo extirpa radicalmente, queda un espacio vacío. La primera cuestión es
relinalo. O como dice la guía, cito, ¿qué puedo hacer para que después de la operación no se note? Se trata de reinserción social y del sentimiento de dignidad de la mujer. Otro cito. ¿Sigo siendo una mujer sin tetas? Se preguntarán muchas, es una cuota, una cita. Se preguntarán muchas mujeres y las muchas guías distribuidas en la clínica casi con términos idénticos responden precavidamente que el ser mujer no radica exclusivamente en el pecho y que por tanto no puede ser extirpado sin dejar resto. Hasta se promete que incluso después de una operación es posible una vida plena de sentido. Todos cuotas. Después de la operación, enfermeras llenas de buenas intenciones se ocupan de una normalización que aporte consuelo. Ustedes tienen derecho a una prótesis. Inicialmente se trata de una espuma de caucho en forma de teta, después de un implante de silicona. Incluso se le puede poner un pezón artificial. El derecho se refiere al pago, que corre a cargo de la seguridad social. Tengo el deber de mostrarme públicamente, obviamente no desnuda, como una mujer. Y las mujeres tienen tetas visibles, reales o ficticias. De mi reinserción social se ocupa el servicio social. Su tarea fundamental, contar con un pecho apropiado. Una cordial señora me hace saber que tengo derecho a ambos, el implante de espuma de caucho, inmediatamente y más adelante cuando esté bastante fuerte para una nueva intervención, la mama de silicona. Extiende su oferta ante mí, una espuma pintada de color de carne del tamaño de una pelota de tenis, luego la segunda casi un melón y por fin el forma mini, una colina suave. Escribe sobre él de en medio que sigue siendo tamaño Marilyn Monroe y me mira con mirada interrogadora. Naturalmente tiene que asemejarse al que ha quedado, pero no ha quedado ninguno. Se estremece, ha dicho algo erróneo en esa zona peligrosa, resbaladiza a fuerza de tabús y engaños. Otro cita. Naturalmente tenemos que adecuarnos a la medida de su sujetador. En ese momento quiero confundirla en el papel natural que ha adoptado de apoyarme para la reconstrucción de una feminidad sometida. No llevo ningún sujetador. Me mira con un movimiento difícil de descifrar y por primera vez miro su pecho. Nada digno de mención. Liso como una tabla, como se decía antes, con un toque de desprecio, o igual es que lleva una ropa tan envolvente que su ser mujer solo se percibe si está desnuda. En mi caso debería ser al revés. Al final habla de nuevo. Los implantes también pueden ser como taza adhesivas. Me levanto, dejo el sitio a la señora que viene detrás y me voy confundida porque a pesar de mis cuidadosos estudios, nunca he conocido realmente toda la profundidad de la configuración de la mujer, la fuerza con la que está atada a los caracteres secundarios del sexo y la fuerza
y violencia que tiene la presión cotidiana para aparentar normalidad, por no hablar de todas las pruebas desgarradoras que incluyen la amenaza constante de descubrirse culpable. Vuelvo a la planta y quiero hablar sobre ello. Me encuentra la amistosa enfermera de planta. ¿Ha ido bien con la prótesis? Último capítulo. En ese caso, tú estás discapacitado y hemos oído algunas conferencias sobre discapacidad, discursos sobre discapacidad. Ahora quiero presentar un capítulo sobre discapacidad del standpoint, de la vista del sujeto que es discapacidad. Nombre es experiencias conmigo mismo, hacer una extraña para mí misma. La mirada etnológica que contempla extrañada la propia sociedad como si fuera ajena ha resultado muy fructífera en la sociología. Esto vale también para la investigación sobre la subjetividad, en la que uno debe organizar una mirada crítica sobre sí misma como si fuera otro. En ese sentido, también es útil en la cuestión de la discapacidad cuando te tropiezas de pronto con ella, cuando alguien que vive una vida normal se encuentra precipitado en una discapacidad en la que sigue siendo el mismo y a la vez otro. Por eso me introduzco a mí mismo en ese punto como reciente afectada y pongo a discusión mis propias experiencias con la discapacidad. Pocos días después de la amputación de los dos pechos entró en escena el servicio social, como ustedes saben, social, para que habláramos de mi reinserción en la sociedad. Así comprendí por vez primera que había sido marginada, que ya no pertenecía a la sociedad y que por consiguiente había que buscar un rápido remedio. La primera oferta, pecho falso, la había rechazado. La segunda, la de obtener un carnet de discapacidad grave, fue planteado por la señora del servicio social. También así me percaté por vez primera de que era una discapacitada severa o de que lo llegaría a ser o de que me tenían por tal. Me quedé horrorizada, atemorizada. Quise rechazarlo y comprendí lo más rápido que pude que tenía mala opinión de las discapacidades, que no quería ni podía de ninguna manera pertenecer a ese grupo. Pero al mismo tiempo no quería permitirme tales pensamientos y para ganar tiempo y con la esperanza de no encontrarme aprisionada por tales prejuicios, pregunté todo lo que podría oponerse a tal identificación. La señora me hizo notar que aunque no debería ser así, en la sociedad hay muchos prejuicios contra los discapacitados, como por ejemplo si tuviera que buscar un nuevo trabajo. Se notaba que no se sentía a gusto y muy posiblemente había considerado que yo pertenecía a las personas con prejuicios. Una suposición que podía descartar con desdén, dado la imposible del caso. Acababa de salir de una operación difícil
A la que todavía no estaba segura que pudiera sobrevivir, tenía 60 años y aparte de eso contaba con un puesto de trabajo vitalicio como profesora. Pedí información sobre las ventajas de tal condición, si no contribuirla a estigmatizarme. Y efectivamente, después de la difícil situación inicial, la señora se mostró como una competente orientadora en lo concerniente a las ayudas estatales. Para mi satisfacción me enteré de que hay desgravaciones fiscales de que podría cofinanciar una ayuda a domicilio, incluso una secretaria, ya que como profesora era previsible que tras mi reincorporación al trabajo tuviera que escribir mucho, podría obtener desgravaciones y ayudas para los medios de transporte públicos y finalmente, como es natural, el permiso para aparcar en las plazas reservadas de los discapacitados. Antes, en la vida que poco a poco intentaba pensar como vida anterior, había tenido una mirada muy dura para las plazas reservadas para discapacitados en la ciudad, hasta el punto de que me parecía que había demasiadas, estaban inutilizadas y quedaban siempre libres. Hasta entonces había considerado el Estado como algo muy asocial. Pero ahora, ante los beneficios que me iba a proporcionar el carnet de discapacidad, me asombraba el bienestar que el Estado garantizaba a los ciudadanos que lo necesitan, a pesar de que seguía creyendo que socialmente había que desmantelarlo. Me decidí, pues, por el carnet, como forma de reconocer la política estatal. Me dije para mi interior que debía estudiar con más detalle las cuestiones de la oferta de servicios sociales a la población y emergió una incipiente mala conciencia, pues era obvio que hasta ese momento había hecho bastantes críticas sin el suficiente conocimiento. Me mandaron a casa con la advertencia de que al menos no podría trabajar en un año. Recibí una larga lista de reglas de comportamiento, todo lo que no debía hacer en el caso de que me sintiera tan bien que quisiera intentar reanudar mi vida habitual, siempre que no podía pasar el día de un modo relativamente sensato, pues incluso el intento de redactar algo, por no hablar de escribir en el ordenador, me acarreaba malestar y sudores fríos. Miraba mi carnet de discapacitada, que ahora me parecía como una especie de llave maestra que me abriría de nuevo las puertas de la vida. Me lo enviaron 2 meses después reconociéndome una discapacidad de 80%. Estaba asustado de mí misma y al mismo tiempo me sentía orgullosa. Un 80% era mucho más de lo que hubiera pensado necesitar, de lo que demandaba a mis conciudadanos en cuanto a mantenimiento, generosidad y ayuda. Estaba claro que no se me podía pedir tanto como antes, pero al mismo tiempo se podía demostrar que, a pesar de todo, rendía mucho lo que podía contribuir a recomponer mi sentimiento de dignidad. El triunfo corría parejo con el temor. 80% mostraba que estaba seriamente afectada.
Y el hecho de que me hubieran dado el carnet para 5 años sin comprobaciones intermedias demostraba que eran falsas las esperanzas confusas pero estables que había tenido hasta entonces, las esperanzas de que en algún momento, en el futuro inmediato, eso volvería a ser como antes. Viviría una vida limitada, ningún esfuerzo sería suficiente para compensar la pérdida de la vida sensual. Transformé el temor en indignación por la lentitud del trabajo en el Departamento de Servicios Sociales que a fin de cuentas me había negado la ayuda en el momento en que más la necesitaba, o sea, en los primeros meses. Pude transformar ese sentimiento de indignación en energía. Con cierta confianza telefoné a los servicios sociales para informarme sobre la posibilidad de una ayuda doméstica, ya que a fin de cuentas, debido a que me faltan los nudos linfáticos, no puedo levantar un peso mayor de 2 kilos, no puedo hacer nada mecánico como barrer ni lavar, o sea que en el fondo soy totalmente inservible como ama de casa. Ciertamente nunca de hecho con gusto todas estas cosas, pero ahora tendría la posibilidad en dejar de hacerlas sin que recayeran sobre las espaldas de nadie y sin grandes gastos, o sea, podría obtener alguna ventaja de mi discapacidad. Recibí una lección tajante. Esa idea reposaba sobre un malentendido. Solo la reinserción en la vida profesional permite plantear la demanda y lo privado o doméstico no pertenece a ella. Cuda. Siempre dispuesta a considerar el carnet de discapacidad como una institución útil, o por decirlo así, contra todo prejuicio, insiste en pedir una persona que me asistiera a la hora de escribir o una subvención que permitiera financiar tal asistencia, pues efectivamente esa ayuda me preocupaba ya desde que me dieron el alta en el hospital, que me había percatado de mi debilidad. Pero me había equivocado otra vez al pensar que el carnet de discapacidad tendría algún efecto. Tenía que rellenar un montón de documentos, de explicaciones, una solicitud que enseguida exhausta dejé a un lado, pues de hecho la discapacidad no estaba en el carnet, estaba en mi vida. Sin embargo, finalmente me decidí a presentar la solicitud. Durante varios días consumí casi todas mis fuerzas en reunir toda la documentación necesaria y la envié con cierta confianza. Finalmente, 7 meses después de la operación, el servicio lo denegó. Las reducciones de billete de tren y en cercanías no se me aplicaban, puesto que no estoy ciega ni tengo movilidad reducida por la que finalmente solo quedó en pie el aparcamiento en las plazas reservadas para discapacitadas. La última letzte Versuch, Ensayo. Mi idea estaba contar todos los eventos y detalles, como lo ha hecho con ese carnet de 80% y empacando y todos los encuentros con la policía y todo lo que ha pagado para pagar en ese
pagamento para las discapacidades y ya voy a la última solución. Resultado. Entre pitos y plantas, es una expresión. Sí. Resaltado. Con un marcador fosforescente semi-indicada, lo que debía documentar si quiero parcar en uno de esos parcamientos para las discapacidades, que todos conocen porque siempre es el mismo signo. ¿Qué necesito por eso? Eso canet que tengo no es útil. Se considera discapacitados severos con fuerte dificultad de movimientos aquellas personas que, dada la gravedad de su dolencia, solo pueden moverse con continuidad sin su silla de ruedas, con ayuda externa o con esfuerzos exagerados. Se trata de personas con la columna vertebral partida, con los muslos amputados, con las piernas amputadas, con la cadera desarticulada y con un solo muslo amputado, pero que no tolera una pierna artificial. A pesar de la frialdad burocrática del lenguaje, me sentí obligado a imaginarme personas destrozados, partidos a trozos, que deban vueltos en sus coches buscando una plaza de aparcamiento que de poco les iba a servir, ya que no podían usar una pierna artificial para caminar. El horror me hizo pasar rápidamente a la página siguiente, a los discapacitados habituales, y tal vez ni siquiera eso. La advertencia tuvo el efecto sorprendente de hacerme sentir satisfecha. Era obvio que no era una discapacitada, que el 80%, como ya sospechaba desde hacía tiempo, era un engaño. Me había ido bien, al menos en relación a otros. Era justo que no tuviera derecho a una plaza de aparcamiento. Lamentablemente, esta reinserción no contribuyó a hacerme más llevadera mi cotidiana deidad. Unas últimas frases. La vida y la muerte. El camino a través de los múltiples obstáculos institucionales y las dificultades conmigo misma no demuestran que no tenga sentido estudiar la discapacidad como un suceso socialmente producido entre seres humanos, los cuales mantienen vivas este tipo de normas y configuran un cierto tipo de interacción social. Más bien, me parece, yendo más allá, que la sociedad está hecha de una materia todavía más dura y que a los individuos se les somete a un enredo doloroso. Sean los que fueron los motivos para engañarse, para intentar parecer que es normal, que se es normal, de modo que no se vea un excluido de una comunidad fingida y que ni siquiera destaque, y a pesar de que dichos motivos con toda seguridad pueden ser aceptados como estrategias cotidianas, creo que la problemática más elemental consiste en tomar en consideración al individuo discapacitado y tener en cuenta que su dependencia de la ayuda social, que es rechazada por su entorno, se orienta en el mejor de los casos hacia la compasión privada. Probablemente el intento de descifrar la discapacidad esencialmente como un tema de interacción social sea también una forma de mantener a distancia el hecho de que los seres humanos son mortales,
o sea la existencia de la muerte. De ese modo, el vivir puede reducirse a un problema de management y así hacerse soportable. Por el contrario, desde la perspectiva de la muerte, de su rechazo, los requisitos de la discapacidad para que no se muestre en exceso parecen mostrar que no queremos acordarnos de la muerte. Las fórmulas lingüísticas políticamente correctas que nos recomiendan hablar de retos y no de discapacidad, algo así como si odiáramos esta palabra de un halo de no permitido, son formas de trato que expulsan la muerte de la vida. Pero el espanto que acompaña la información sobre la propia incapacidad es también una respuesta a la problemática del morir, que sabe, aunque sea solo medio consciente de ello, que no habrá conmiseración ni ayuda. Las diversas leyes y ordenanzas, carnets, autorizaciones especiales, en sustancia producen el efecto de silenciar el grito que reclama ayuda social, advirtiendo de males mayores que siempre son posibles. Esta advertencia sirve también para aceptar que en condiciones de discapacidad y a pesar de los grandes esfuerzos que uno haga, es poco lo que se consigue, de modo que uno se conforme con ese poco. El discurso de la normalización se da la vuelta. En el fondo, todos son normales. Solo hace falta que se esfuercen. La conclusión que se desprende es que todas las críticas a la sociedad como un espacio de competencia, de alienación, de frialdad, efectivamente todas están justificadas. Pero la pérdida de rendimiento que produce la discapacidad nos aclara que nuestra crítica se había formulada también a partir de la esperanza de que en la sociedad criticada podría ocultarse otro tipo de comunidad y ayuda. La contradicción en la que me halló al sufrir discapacidad, pero sin querer tenerla realmente en cuenta, me obliga a comprender, por fin, que se necesita aquello que transforma el mundo, que lo precisa, pues para muchos es actual curso de las cosas, significa quitarles el derecho a vivir. Muchas gracias. Gracias.